¿Qué onda, amigos de Carpintero Blogs? Sean bienvenidos a un nuevo proyecto. Hoy en esta ocasión vamos a comenzar una cama alta, ahí como lo pueden ver. Lleva un escritorio abajo, le va a servir al niño como centro de estudio también. Pero bueno, ya en el video anterior pudimos ver un poco acerca de lo que es la caja y la espiga de una forma sencilla para los que no tenemos espigadora o escopleadora. Pues la técnica en el video anterior pues fue muy buena y a mí me resultó muy útil para armar todo esto. Pues amigos, vamos a comenzar con este video tutorial rápido para que ustedes se den una idea cómo se arma una cama alta. Pues sean bienvenidos a este video. Para esta cama lo que utilizamos fueron tablas de pino de 10 centímetros para lo que es todos los tirantes de alrededor. Para lo que son los cuatro pilares estamos utilizando igual madera de pino, pero en este caso estamos utilizando de 7 centímetros por 3 y media de grueso. Así es como viene en la foto. De hecho, en la foto que me mandó el cliente, también los pilares son de 3 cuartos, pero para mí se me hace como muy débil, pues tiende como a torcerse. Entonces, en este caso yo decidí por mi propia cuenta, espero que no se vaya a molestar el cliente, y cambié los pilares por algo más grueso, ¿no? Para mí es mejor siempre la seguridad, y siempre tú como carpintero mete algo más, ¿no? A ese mueble, colabora con ese mueble. La cuestión es que te quede perfecto tu trabajo para que pues posteriormente ese mismo cliente te siga dando trabajo y que no sea la última vez que te contrata, ¿no? Porque suele suceder. Pues amigos, aquí ya tenemos armada esta cama alta. Ahorita te voy a explicar cómo es que saqué las medidas. Ya esto de los escoplos y de las espigas, las cajas, todo eso ya lo vimos en el video anterior. Cómo hacerlo de una forma sencilla y práctica y rápida. Aquí lo difícil de esta cama para mí fue que tuvimos que desplantar a consideración las medidas, ya que no teníamos una medida base. Aquí en esta parte yo tomé a consideración 80 a 75 centímetros de altura, lo que va a ser el escritorio, y le di 70 centímetros de ahí, de lo que va a ser la cubierta, hacia arriba. Igual le di 70 centímetros. Ya de aquí, de lo que fue esta pieza, aquí va a quedar lo que es el colchón. Aquí hicimos el bastidor para que sea la especie como de tambor donde va a descansar el colchón. Ya lo tenemos ahí también. Esta cama va a ser es individual. Ya se saben las medidas, 1 metro por 1,90 es lo que tiene aquí de interiores. Yo aquí armé principalmente lo que es la piecera y la cabecera. Esta sí la tenemos pegada. La estamos haciendo por piezas porque para que no haya problemas al transportarla o al entrar allá a la casa, o de hecho hasta salir aquí, no tenemos que hacerla por partes. Entonces, estos largueros quedaron despegados, hasta allá los vamos a armar. Ahorita ya vamos a comenzar a barnizar. Pero aquí en esta parte vamos a atornillar lo que es el tambor o el bastidor para descansar lo que es el colchón. Y aquí en medio vamos a poner el soporte para que nos ayude a que no se vaya a pandear o que no se vaya a vencer lo que es el bastidor. Ahí está una pequeña explicación. Pues amigos, ya acabamos de lijar todo lo que son esas piezas de esta cama alta. Aplicamos un tren de lijado de 60, 80, y para matar los filos dimos una lija de 100 de esmeril. Entonces ahorita ya vamos a proceder a entintar, ya que ya tenemos el material. En este caso vamos a aplicar tinta color nogal de Polifor. Esta la consigues en la Thank you.
Pues amigos, aquí ya hicimos una vista panorámica para que se pueda apreciar más lo que es el volumen de esta cama. Ya la tenemos con tres manos de sellador de nitrocelulosa. No aplicamos poliuretano a petición del cliente. Aquí ya tenemos lo que va a ser el bastidor que nos va a servir como tambor de lo que es el colchón. Lo vamos a forrar con MDF y vamos a dar una pequeña tinta. Pero ya, como notan, ya tenemos pues ya sellado esta tinta. Ya lo tenemos armado. Vamos a meternos aquí. Ya solamente vamos a dar una pequeña sentada con lija del 320 y vamos a dar una muñequeadita. Pero a grandes rasgos ya terminamos lo que es la estructura. Ya solamente aquí en esta pieza vamos a hacer ya lo que es el escritorio. Ya, de hecho, ya lo tenemos por ahí avanzadito. Ya sacamos lo que son las medidas. Aquí va a llevar una escalera para que la niña pueda subir. Y el escritorio va a abarcar desde este ángulo en escuadra hasta el otro pilar de 40 centímetros de fondo por una altura de 80 centímetros. Y pues prácticamente ya casi lo terminamos. Ya solamente vamos a aplicarnos con lo que es el escritorio. Y por cierto, el escritorio lo vamos a pintar en blanco. Pues amigos, aquí ya también ya terminamos de armar lo que es el escritorio. Aquí, como te lo mencioné, armamos ese escritorio a tope. Aquí no importa el corte 45, todo nos queda muy macizo. Ya solamente, pues aquí aplicamos un poquito de resanador y no hay problema, se lija y ya se desaparece. Aquí dentro utilizamos para hacer este panalito. Utilizamos el corte de caballo o media madera, ya por ahí también hay un video. Y armamos toda la mitad. Aquí ya también ya instalamos las correderas para los cajones. Y ahorita lo vamos a armar. Ya estamos resanando, detallando ya para comenzar a aplicar nuestro primer blanco. Y ya darle terminación ya a esta que están los cajones. Pues amigos, ya estamos aplicando el primer de nitrocelulosa. En este caso vamos a utilizar de la marca Seyer, primer nitro blanco, el PN001030. Vamos a dar dos manos de este producto y vamos a dar la terminación y vamos a dar la terminación de igual forma en nitrolaca blanca brillante. También vamos a dar dos o tres manos según sea el caso. Esto lo vamos a utilizar para lo que son los muebles de abajo, como la cuadrícula del escritorio y los cajones. Tanto del escritorio como son los cajones, la parte de abajo la vamos a terminar en nitrolaca blanca. Y lo que va a ser la cubierta de este escritorio la vamos a terminar en brillo directo para que tenga un poder cubriente, para que tenga protección ahí para los niños, que aguanten un poquito los rayones. Y pues vamos a apurarnos a dar estas manos.
Pues amigos, ya dimos una mano de nitrolaca blanca. Recuerden que esto es nitrocelulosa, no estamos aplicando brillo directo, y chequen qué buen brillo está agarrando. Ya con esto solamente vamos a dar una afinadita, otra pasada, y a golpe de pistola vamos a dejar la terminación. Ahí está. Pues amigos, aquí ya aplicamos el brillo directo sobre las cubiertas de este escritorio. También aplicamos brillo directo de Seyer Lac. Esto lo vamos a dejar así a simple golpe de pistola, quedó muy bien. Pero ya saben, si ustedes quieren ir más allá, hay que meterle pulimenta, pulirlo, y les va a quedar pues mucho mejor. Pero pues aquí ya es más que suficiente con este acabado. Pues amigos, aquí ya también hice rápidamente la escalera. Esta la hice con un escoplo, y aparte metí un agujero de bolsillo, o un tornillo Grek. Y solamente, como no tengo los tapones del Grek, pues me ayudé de pasta rellenadora automotiva. Ya solamente vamos a lijarlo y ya quedó perfecto. Ya solamente vamos a lijar y pues ya tenemos aquí lo que es la escalera, por donde va a subir la niña a su colchón. Pues amigos, ya terminamos, ya estamos instalando. Solamente pude sacar unas fotografías porque teníamos que apurarnos, urgía la entrega de esta cama. Y aquí les pongo estas pequeñas fotos y ahorita hacemos un pequeño video. Pues amigos, aquí está una vista interna de lo que fue el armado de esta cama. Ya solamente estamos ajustando aquí los cajones. Pero ya prácticamente ya terminamos. Ya al último vamos a dar una pequeña moneadita y listo para entregar este mueble, que en lo personal, en lo particular, me gustó mucho por los espacios. Y lo que más me gustó fue este escritorio interno que le da mucha vista. Y pues amigos, ya por fin logramos terminar este proyecto. Chequen, se ve muy bien. Desgraciadamente no está aquí el licenciado para que la checara, pero bueno, ya cualquier cosa pues que nos marque, pero ya prácticamente el proyecto ya está instalado. Chequen, se ve bonito. Y pues amigos, sin más por el momento, ahí les dejo este videito y pues nos vemos en la próxima. Cuídense, saludos, un abrazo a la distancia. Bye.